Está cañón, ¿no? De los chicos. Ah, de puta madre. Entonces está bien que enseñe, ¿no? Martín, espera. ¿Vas a salir? Un pequeño desgarro en el ano, pero es bastante superficial, no tienes de qué preocuparte. Bueno, la herida está cicatrizando, o sea que no volverá a sangrar. ¿Y entonces? ¿No sabes cómo ha podido suceder? No. ¿Una caída? ¿Un golpe? Creo que puede ser del estómago, porque tuve un principio de úlcera y últimamente en la facultad estoy bastante agobiado. No, hombre, no. Vamos a ver, Martín, se trata de una pequeña herida. Eso no ha podido producirte los nervios. Pero bueno, tranquilízate, hombre, no pasa nada. Ya te he dicho que está todo bien. No volverá a sangrar. Joder, 2 horas, Martín, coño. Es peor que una tía. Noche, ¿no? Lo digo, como te has tirado todo el día durmiendo. Ah, se me olvidaba que te ha llamado Paula. ¿No lo has oído? No. Pues estaba así como algo alterada. ¿Cómo os va? Vale, vale. Perdona, tío. Perdona. ¿Cómo puedes dejar escapar a una tía como Paula? Si está tan buena, ya sabes. No seas gilipollas, anda. Vamos a bailar. Coño, ¿te pasa, tío? ¿Y quién te soporte, macho? ¿Qué pasa? Joder. No se os puede dejar en un momento a solas, coño. Yo qué sé. Este. Y dice que no se viene. Te ha llamado un tal Adrián. ¿Adrián? No conozco a nadie que se llame así. No, la verdad es que a mí tampoco me sonaba de nada. ¿Qué, te vienes? Y a ver si ponemos la lavadora, ¿eh? Que no vives tú solo. Lo siento, me ha llamado.
Ya sé que no tengo educación. Pero coño, ¿por qué te has alargado esa forma? Eso no se le hace a los amigos, ¿sabes? Déjame en paz, Iván, ¿quieres? Vale, tío, vale. Pero acepta al menos mis disculpas. Mira, Ángel y tú erais muy buenos amigos antes de que yo llegara y ahora, no sé, hasta me siento culpable. Pero me gustaría ser tu amigo y ser amigo significa que si tienes algún problema o alguna preocupación... Pero Iván, no hace falta que sigas. Oye, tío, dame un abrazo. Un abrazo, coño. ¿A qué juegas, Iván? ¿Qué? Nosotros nos acostamos ya. Mañana más. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Buenas noches. Mira, no sé. Que no hay que hacer dramas de cosas que no tienen importancia. A mí, por ejemplo, me han dejado plantado esta noche. Buenas noches, Martín. Y descansa, coño. Descansa. Perdona si ahí hicimos mucho ruido. Sí, es que algunos follamos, ¿sabes? ¿Y tú? ¿Estás un imbécil últimamente? No le hagas caso. ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien. ¿No tienes nada que contarme? ¿Qué te tengo que contar?